7, partido aplazado, recordemos, entre Covirán, Churriana Inclusivo y el sureste Gran Canaria, Santa Lucía. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? Hola, Mario, muchas gracias. Muy bien, aquí estamos en el partido que, recordemos, se ha tenido que retrasar durante unas horas por un retraso del avión. Sí, al parecer el equipo de Gran Canaria salió más tarde de lo previsto para venir aquí a Granada y por tanto el partido que se va a disputar a las 6:30 está empezando, como pueden ver ustedes, a las 9:15 o, si lo están viendo en diferido, para el canal TG7 a las 10 de la mañana. Bueno, dos ataques efectivos por parte de los dos equipos. 2-2 en el marcador. Efectivamente. Balón para Arturo. Buen bloque ahí de Cristian, balón interior y anota. Otra canasta del conjunto de Gran Canaria, que recordemos, son los colistas del grupo, no han ganado ningún partido. Veremos a ver si hoy es su primera victoria o el Covirán Churriana Inclusivo vuelve a la senda de la victoria después de 3 partidos seguidos perdiendo. Además, se verán las caras de nuevo a estos dos equipos en la siguiente fase de la competición. Claro, todo eso debido a que ya los dos, pase lo que pase esta noche, directamente van a disputar la fase por mantener la categoría y no descender a la segunda división, debido a que han sido los dos últimos clasificados del grupo y por tanto pues irán a la otra liguilla que se disputará a partir del mes que viene. Ya sube la pelota el equipo de Gran Canaria. Empieza a montar sistema, balón para Arturo. Arturo lanza y anota. Bueno, le ha venido bien llegar tarde, por lo que parece, 2-6 en el marcador. Parece que le ha dado un poco de energía a los canarios. Buen parcial ahora para el conjunto canario. Balón para Francis Sánchez. Balón interior para Cristian, solo lanza y anota. Anota, 2 puntos más para el Covirán Churriana. 4-6 en el marcador. Bueno, vemos que haya afición hoy en el pabellón municipal de Churriana, pero animando al conjunto granadino. Sí, parece que necesita ganar después de 3 derrotas consecutivas el equipo granadino. Lanzatino no puede, balón para Vicente. Vicente, rápida transición para Cristian, 2-1. Balón para Willy, no estaba atento, pero sigue manteniendo la pelota. Y ese gran bote, no, se sale. Y ahora, como bien, lo bloquean para intentar salir rápido en la transición en superioridad. Pero vemos que es un 1-4 de Arturo, que tiene que pararse y montar el sistema. Buena mano de Willy ahí, pero no consigue llevarse el balón. Balón para Tino. Buen bloqueo, liberando el espacio. De nuevo otra vez para Arturo. 3 segundos de posesión. Buena defensa del conjunto de Churriana. Agota la posesión, recupera la pelota Churriana. Muy bien en defensa el Covirán. Bueno, digamos que hace un poco de frío aquí en el pabellón, ¿no? Sí, un poquito, la verdad. Ha venido afición, pero el calor humano todavía no se nota tanto. No se está notando, la verdad que no. Parece que ya somos en Sierra Nevada. Balón para Willy. Willy muy solitario ahora. Balón interior para Moy, que viene a salir la jugada y anota, empata en el marcador. 7 minutos, 6-6 en el marcador. Y vemos cómo se hace notar la afición del Covirán Churriana. Sí, es una afición, no es mucho, pero activa. Buen bloqueo de Arturo para Vicente, para poder llegar en superioridad, pero recupera bien el conjunto granadino. Balón para Arturo, que puede lanzar. No, se queda corto, pero el rebote sigue siendo para los Gran Canarios, que anotan. 6-8. Partido muy igualado en estos primeros compases. Sí, la verdad que está siendo una buena disputa. Aunque el Covirán Churriana está defendiendo bien, pero está atacando también muy bien el equipo canario. Balón para Francis Sánchez, ya hay falta personal. La reconoce. Falta personal de Tino. Será la primera en su cuenta personal y la primera del partido. Habrá fondo. Está siendo un partido limpio por ahora. Sí, por ahora. No hay muchas faltas, lo justo. También es verdad que es lo que hemos mencionado al principio del partido. Los dos equipos no se están jugando nada, pero bueno, todos quieren ganar. Balón para Cristian. Buen bloqueo de Moy. Hay cambio defensivo. Balón para Francis Sánchez, la cuelga arriba. Willy con superioridad física y anota. Se nota ese cambio defensivo que han hecho buscando a Willy en el poste bajo y ha anotado con facilidad. Sí. Sube la pelota Tino. Balón para Arturo, que le flotan para el lanzamiento.
Lanza a ti, Arturo, no, falla, rebote para Willy, que es ahí rápido a la transición, buscando a Moy, Moy para... se frena, la han parado muy bien ahora la transición, balón para Vicente. Vicente atrás para Willy, para que recalcule y empiece la jugada de nuevo. Francis Sánchez. La cuelga para Moy, no, se queda corto, el rebote sigue siendo para Vicente, que se le escapa en última instancia, recupera la pelota Gran Canaria. Bueno, vemos que los jugadores, por ejemplo, de la NBA, antes de empezar los partidos, el famoso LeBron James, se echa magnesio para poder agarrar. ¿Tú crees que ellos se echarán algo? Quizá para la rueda, pero no lo sé. Es una pregunta que se le podría hacer. Sí, podríamos porque hacerle. Porque hemos visto que en otros partidos se le suele escapar la pelota a los jugadores. No sé si el que se eche magnesio podría servir para mantener la posesión. Vito canasta ahora del conjunto de Gran Canaria. Buena defensa ahora del conjunto de Gran Canaria, que se le da transición rápida. Balón para Mendy. Buena defensa de Cristian, bien Vicente punteando. Mendy, buena defensa del conjunto granadino, recupera la pelota. Y buenas defensas por parte de los dos conjuntos en estos primeros 6 minutos de encuentro. Sí, la verdad que no están dejando a, respectivamente al equipo contrario anotar con facilidad. Ahora vemos como Cristian ha bloqueado muy bien al defensor de Gran Canaria para poder tener esa superioridad. Y Willy vuelve a anotar esa zurdita que tiene el jugador granadino para poner el empate en el marcador. Willy es la referencia, sin lugar a duda, ahora mismo del equipo granadino. De la marcha de Paco Quiles al Union, pues Willy cogió esa responsabilidad tanto en ataque como en defensa y se ha convertido en el líder carismático y deportivo de este equipo. Sí, y no lo está haciendo nada mal, ¿eh? Lanzatino, no toca aro, recupera bien la pelota. Sí, recupera la pelota del conjunto granadino. Recordemos, 4 minutos justo para que acabe el primer cuarto, 10-10 en el marcador. Partido igualadísimo, más no poder, ¿eh? Partido muy igualado desde el principio y esperemos que sea así hasta el final para mantener esa emoción. Balón para Francis. Francis para Willy, otra vez lo dejan solo, esta vez falla. Pero el rebote le hago para Cristian y a montar jugada. Otra vez balón colgado para Willy, que vuelve a anotar. 12, bueno, 10 de los 12 puntos corren a su cuenta. Hasta que se sale Willy. Robo de balón ahora de Cristian. Cristian recalculando la jugada. Balón interior, pero ha habido antes falta personal. Falta de Arturo. No, será la segunda falta personal de Tino sobre Moy. Habrá fondo para el conjunto granadino. De ganar el equipo granadino, igualaría el balance de victorias y derrotas. Recordemos que empezó muy bien la temporada y se fue desinflando poco a poco. Es normal, después de haber ascendido, llegó incluso hasta el líder. Sí, se llegó a colocar líder, pero es verdad que la baja de Paco Quiles y los grandes refuerzos que ha conseguido Getafe, por cierto, último partido que pudimos ver aquí en el pabellón de Churriana, pues se notó la superioridad de los otros conjuntos, como pueden ser Dos Hermanas y Getafe, que bueno, ya lo mencionó nuestro compañero César Guisado en el anterior encuentro, tiene mejor equipo que el año pasado cuando estaba en una categoría superior. Sí, sí. Es un claro favorito a ascender a la División de Honor. Balón colgado de Willy sin mirar. Y anota el 2-1, Francis. 2-1 para el número 7 de Cobirán Churriana inclusivo. 14-10 y tendrá tiro libre adicional. Primera falta personal. Bueno, ya es la tercera en el global para el conjunto Gran Canario. Que bueno, recordemos, si están viendo ahora el partido en directo para nosotros, el partido se debería haber disputado a las 6:30, pero ha habido un problema, ¿no? Sí, el avión de los canarios se ha retrasado y al final el partido que era programado para las 6:30 ha empezado alrededor de las 9:15. 9:15, si lo están viendo en diferido, recuerden, en TG7 y Granada, serán sobre las 10 de la mañana. Y bueno, a esta hora sabremos los finalistas para la final de la Copa del Rey, que se está celebrando, recordemos, aquí en la ciudad granadina. De hecho, el Barcelona tiene que estar a puntito de empezar en unos minutos.
en un minuto ya se ha disputado la primera semifinal de la Copa del Rey de Granada. Supongo que ya lo habrán visto, supongo que ya sabrán los resultados, pero ¿cuál ha sido el resultado, Carmen? Ha ganado el Real Madrid. El Real Madrid será uno de los finalistas y, bueno, ustedes ya lo sabrán, pero nosotros todavía no lo sabemos. ¿Quién será el segundo semifinalista? Probablemente pues que sea el Barça o el Lucas Murcia. Quizá ya clásico en la final. Está siendo un fin de semana muy de baloncesto en la ciudad granadina. 14-10 en el marcador, 4 arriba el conjunto de Churriana inclusivo. Y será posesión para ellos. Buen corte de Cristian. Ha salido a la perfección la jugada. 16-10. Decíamos hace unos minutos que el partido estaba igualado y parece que los del el equipo granadino nos ha escuchado y han dicho no, ya no. Se despegan en el marcador un poquito. Veremos si Gran Canaria consigue reaccionar e igualar un poco el marcador. Balón para Mendy. De nuevo para ti, no le flotan. Qué gran balón interior para Mendy. Y ahora sí, 2-1. 2-1, reconoce la falta personal Moy. Una de cal y otra de arena. Me acaban de devolver la misma jugada anterior además, al conjunto granadino. Clavadita. Tendrá tiro libre Mendy. Vemos que ha habido un pequeño problema ahí entre ruedas. No, se le ha escapado algo, pero ya está solucionado. El cambio entra con el número 6, Sergio. Un Sergio que hemos podido hablar antes con él. Tiene al niño jugando en el Club Baloncesto Armilla y ha habido una anécdota curiosa la que hemos vivido antes del inicio del encuentro. Sí, la vas a contar tú porque es más tuya que mía. A la casualidad que soy el entrenador de la categoría pre-mini y su hijo está jugando la categoría Sparty en el Club Baloncesto Armilla y le ha dado vergüenza saludar al chaval, pero con el padre sí hemos podido dialogar un ratillo. Mientras Willy vuelve a anotar, 18-12. A Willy también le ha venido bien la espera, ¿eh? Ha sentado bien. Ha sentado bien y sigue a lo suyo, ¿eh? Son ya 14 puntos para él. Lleva más que el Gran Canaria solo. Solo se podría decir Willy 16, Gran Canaria 12. Veremos si reacciona el conjunto Gran Canario. Balón para Arturo. Puede lanzar. Ahora sí. Gran canasta. Arturo, el número 24. 18-14. Entramos en el último minuto del primer cuarto. Balón para Cristian. Buen bloqueo de Moy intentando retrasar la defensa Gran Canaria. Buena triangulación. Vicente anota. Un Vicente que suele ser un jugador bastante, bastante físico, responsable de coger rebotes. No suele anotar mucho, pero en el día de hoy ya son 4 puntos para él. Sí, hoy está más atento de tirar que de rebotar. Buena. De nuevo para Arturo. Buena defensa de Vicente, vuelve a lanzar Arturo. No, esta vez falla, rebote para Willy. Rápida transición para Cristian. Buen bloqueo de Vicente intentando evitar la defensa. Es un claro 3 contra 3. Balón para Cristian. Cuelga el balón a Vicente. Y de... no, esta vez sale, rebote para Moy. Anota Moy justo al final de la posesión. Final del primer cuarto. Churriana inclusivo 22, Gran Canaria Santa Lucía 14. Se balance ha ido un poco en el marcador. Balance de este primer cuarto, Carmen. Pues bueno, empezaron como hemos dicho bastante igualados los dos equipos, defendiendo muy bien. Sin embargo, en los últimos minutos del primer cuarto, la verdad que el Granada se ha puesto las pilas y ha dicho, aquí estamos nosotros. Gran reacción, porque es verdad que empezó muy muy igualado el encuentro por parte de los dos equipos. Incluso hubo un parcial de 2-6 favorable al equipo Gran Canario. Pero rápida reacción del conjunto granadino. Recordemos, ninguno de los dos equipos ha pedido tiempo muerto. Y se marchan al final de este primer cuarto, 22-14, 8 arriba, favorable al conjunto granadino. Y bueno, viendo que hay tanta competición en Granada, antes hemos tenido un problemilla. Y es lo que hemos mencionado, el partido debería haberse disputado a las 6:30. Y finalmente pues alrededor de las 9:45 de la noche de sábado, porque recordemos que este partido actualmente se está retransmitiendo para Bucela TV gracias a la Federación Española de Personas con Discapacidad, gracias a la gran labor que hacen por fomentar el baloncesto y los deportes inclusivos. Y bueno, en Granada ya lo verán en diferido para TG7 a las 10 de la mañana. Y bueno, lo que estábamos mencionando, el partido debería haberse disputado a las 6:30, pero mientras, ¿qué hemos estado haciendo, Carmen? ¿Dónde hemos estado tomando una rica tapa? La verdad que tontos no hemos ido
Y si venís por esta zona, por Chirrana y Armilla, hay muchos barecitos de tapas que están muy bien, que es lo que nosotros hemos hecho, porque teníamos que esperar, y qué mejor que esperar con una buena tapa. Aprovechando este tiempo que mientras llegaba el conjunto Gran Canario, pues hemos tenido la posibilidad, la suerte de ir a Chirrana a tomar algo, tomar un rebujito mientras empezaba esto, y bueno, no duden, si alguna vez pasan por aquí, no duden en venir a Chirrana de la Vega y disfrutar del gran ambiente que hemos podido ver, tanto en sus poblantes como en la comida que hemos podido comer. Sí, la verdad que sí, y baratito, también importante. Va a empezar ya el segundo cuarto, recordemos 22-14 favorable al conjunto de Chirrana. Veremos si sigue con la reacción del conjunto granadino o lo pueden los Gran Canarios darle la vuelta al marcador y ponerse por delante, o al menos igualarlo. Balón para Sergio, se le escapó, no estaba atento, recupera la pelota del conjunto Gran Canario. Está muy bien posicionado en defensa y no hubo conexión entre Cristian y Sergio, y recuperó la pelota del conjunto de las Islas Canarias. Vemos que hay problemas para sacar, se había colado la pelota por debajo de las gradas, y ahora sí se pone el balón en juego. Bueno, vemos que el conjunto de Gran Canaria únicamente ha venido con 7 jugadores. Sí, sí, la verdad que no ha venido con muchos efectivos el equipo canario. Tendrán fe en estos 7. Balón interior para Mendy. Ese lanzamiento no puede salir, no salió bien. Y sigue siendo posesión para el conjunto Gran Canario. Era muy, muy complicado lo que intentó. Intentó lanzar de espaldas y hacia atrás, pero casi, casi le salió. Sí, sí, estuvo cerca, pero era difícil. Mendy lanza de 3, no, se queda corto, y ahora sí recupera la pelota del conjunto de Chirrana, y vemos rápida transición defensiva del conjunto Gran Canario, que no quiere sorpresa en los contraataques. Y vemos que se sitúa muy bien en defensa ya. Balón para Sergio. Lanza Sergio y entra, llorando, pero entra. Esa pantalla que le hizo Vicente posibilitó que se encontrase solo, y a punto de anotar, ya son 10 de diferencia en el marcador. Parece que no quería entrar en la bola, pero al final entró. Llorando, pero entró. Balón para Tino, Tino para Mendy. Mendy, balón para Arturo. Buena defensa de cambio defensivo con Vicente. Balón para Mendy. Lanza Mendy, no puede, se queda corto. Ahora sí, otra rápida transición del conjunto granadino. No, metió la mano en última instancia Mendy. No sé tú, pero Carmen, si fueses el entrenador del conjunto de Gran Canaria, ¿qué le diría a los chicos en esta distancia? Yo creo que debería hacer un tiempo muerto. No están teniendo nada cierto en... Defensivamente no lo están haciendo mal. Ahora mismo acabamos de ver una acción que a mí me parece bastante aceptada por parte de Tino, creo que ha sido. Pero de cara a la canasta no están teniendo mucho acierto. También es verdad que físicamente el conjunto granadino es mucho más alto que ellos, y sí, se está notando en la superioridad física de Vicente en el poste bajo, y ya son 8 puntos para él. Pero es que también el equipo Gran Canario, excepto Mendy, no tiene mucha superioridad, que digamos, en altura. No, la verdad que físicamente ahora mismo es muy superior el Chirrana. Balón para Dino. No para bien Moy. Puede lanzar. Se queda corto. No ha tocado ni el aro, pero quiere salir rápidamente a la transición. Intentan bloquear a Cristian, pero no pueden. 3 contra 1. Pero bien la defensa defensiva. Ha habido falta de Dino. Ha habido falta de Tino, no vale la canasta aunque lo celebre la afición. Y como tú bien has dicho, tiempo muerto, si fueses tú el entrenador de Gran Canaria, y así ha sido. Ha pedido tiempo muerto mientras vemos tercera falta personal del número 5, tercera falta personal de Tino. Arturo empezó muy bien, pero como su equipo se ha ido desinflando un poco. Poco a poco, pues, bueno, también entra en dinámica de equipo, no hay rápida... No hay cohesión, no hay conexión entre ellos, y es verdad que este tiempo muerto puede que les sirva para refrescar la claro, idea, mientras que el conjunto granadino pues intentará seguir manteniendo este ritmo, este rápido juego de transiciones ofensivas que le permite marcharse, pues sí, eso. Sí, la verdad que ya con 12 arriba. Actualmente 12 arriba en el marcador, 26-14, y disponiendo ahora de fondo.
necesitaba también el Granada una victoria aquí en su casa. Ahí sí, la afición animándolos, creo que también le ha reforzado bastante. Después de tres derrotas consecutivas, recordemos las dos últimas contra Cruz Azul, Dos Hermanas, y contra Getafe el otro día, hace dos semanas. Bueno, hace un poco de frío aquí, sí, en el pabellón de Churriana de la Vega. Carmen, ¿tú qué eres? ¿De brasero o de silla o de mantacama? Yo brasero, pero vamos, llegar al braserito por la noche, cuando hace mucho frío, y tumbarte en el sofá con tu brasero, eso no se cambia, no hay por duda, mantacama, ¿no? ni nada, vamos. Ya se pone el balón en juego, balón para Sergio, Sergio para Francis, para Ramírez. Bueno, perdón, recordemos, es Rincón, todavía no ha llegado la equipación y sigue manteniendo ese número 11. Ahora en las estadísticas, si ustedes se meten en la página web de la Federación Española, verán que sale Esteban Rincón, pero la camiseta sigue siendo de Ramírez. Tiene un físico potente, Rincón. Está fuerte, verdad que de estatura no es muy alto, pero lo compensan con su gran fuerza. Balón para Arturo, Arturo lanza, no entra, parece que le han puesto una tapa a ese aro. Balón para Moy. Muy bueno el bloqueo de Sergio. Voy buscando para Willy, que quiere recalcular. No, se mete hasta adentro. La cruza bien para Moy. Anota, tablero. Otra canasta, tablero. 28-14. Sigue aumentando la renta en el marcador del conjunto granadino. Buen bloqueo ahora de Mendy y de Armayo para evitar la incorporación rápida de Vicente. Y Tino, que puede lanzar desde el tiro libre. No, tampoco entra. Rebote para Willy. Parece rápida. Que no quiere entrar. Balón para Rincón. Vemos que está costando anotar al conjunto de Gran Canaria. Es verdad que el primer cuarto se ha tenido más ritmo de anotación, pero hay falta personal ahora. La reconoce Mendy sobre Moy. Tendrá dos tiros libres. También creo que, como tú has comentado ya, está siendo un poco psicológico el hecho de no estar metiendo ninguna canasta. Ya te condiciona un poco a la hora de tirar, y creo que es lo que le está pasando un poco a los jugadores canarios. Vemos que ha habido cambio en el conjunto granadino. Ha entrado con el número 15 Mario Torres y se ha sentado con el número 7 Vicente. Mario Torres eres tú, ¿no estarás ahí también? No, es mi tocayo. Tocayo, uno no es tan bueno jugando a baloncesto y le toca comentar los partidos. Y el otro, pues sí se le da bien, y por eso está aquí en este conjunto. Falló los dos Moy. Recupera bien Mendy. Se ha ido rápido, pero la defensa granadina ya está colocada. Balón para Tino. Un Tino que, recordemos, lleva tres faltas personales ya. Es el jugador con más falta, tanto para el conjunto de Gran Canaria como para ellos. Balón interior para Mendy. Ahora sí han triangulado muy bien. Ahora sí, le quitan la tapa a la canasta. 28-16, primera canasta en este cuarto para el conjunto de Gran Canaria. Quizá después de esta, empiezan a entrar más. Lo que hay bien de Rincón, evitando que Mendy pueda subir. Y ahora muy buena mano. Recupera la pelota el conjunto Gran Canario. Dicen los colegiados que en última instancia Tino metió muy bien la mano, pero tocó Sergio, y por tanto recupera la pelota el conjunto Gran Canario. La pondrá en juego Arturo. Está subiendo Tino. De nuevo para Arturo, que puede lanzar. No, sale muy bien la defensa Rincón. Otra vez para Tino, para que monte jugada. Balón para Mendy. Mendy puede lanzar. No, buena defensa de Moy. Esa triangulación no salió. Y recupera la pelota del conjunto granadino. Buena defensa de Churriana. Y ahora vemos como Sergio y Mario bloquean muy bien a Joel para intentar evitar que salga rápido al contraataque. La lleva Sergio. Defiende bien Arturo. Puede robar la pelota. Y tocó en última instancia los colegiados. Los colegiados consta. Queda un segundo para pasar de campo. Y así, deciden en pista delantera. Decide Mario Torres, balón para Willy, que puede lanzar. No, lo defiende muy bien Tino. Ha parado bien esa transición. Vuelve a recalcular, la pide Sergio, pero esta vez va para Moy. Moy superior. Ahí hemos visto la superioridad física del conjunto de Churriana. Sí, totalmente.
También es verdad que tiene mucho más banquillo que el equipo canario, aparte de superioridad física, y eso con los minutos se va notando. De nuevo otra vez anota Willy. La clave ha estado en eso, en la superioridad física que tiene el conjunto granadino. Y bueno, Churriana es verdad que tiene, lo has mencionado tú, más fondo de banquillo. Tiene hasta 14 jugadores disponibles para el partido de hoy, mientras que únicamente el conjunto de Gran Canaria tiene a 7. Ha venido con bajas. Balón para Mendy. No, falla. Se ve rápido la transición. Balón para Mario. Mario se frena. Balón para Sergio. Sergio, balón interior para Moy. No, falla. Rebote para Gran Canaria. Balón para Mendy. Ahora sí puede salir. Uno contra dos. Arturo. ¿Se la jugará? No. Decide frenar. Y de nuevo balón para Moy. Buen bloqueo de Arturo. Balón para Mendy que lanza. Falla. Pero dispondrá de dos tiros libres. Reconoce la falta personal Willy. Y habrá cambios en el conjunto de Churriana de la Vega. Del Covirán Churriana inclusivo. Curiosas las diferencias de edad en esta categoría. Tenemos desde Moy, que tiene 21 añitos, a jugadores como Mario Torres, que tiene 56 años. Puede ser su padre perfectamente. También viene bien esos nuevos jugadores que están empezando a entrar, aunque Moy ya lleva bastante tiempo jugando, pero que se incorporan a la categoría, pueden tener la experiencia de otros jugadores como por ejemplo Mario Torres, que has dicho que tiene 56 años, o Willy, que tiene, o Francis Sánchez, el capitán y presidente del equipo, pues tiene ese bagaje. Y bueno, hay una historia bastante interesante de Francis Sánchez. Ah, sí, no la conozco. Pues Francis ha sido jugador profesional de baloncesto en silla de ruedas. Es más, nos ha mencionado que pudo vivir del baloncesto. Y gracias a que él estuvo jugando en Murcia, y en 2008, con el tema del boom inmobiliario que hubo, pues el equipo tenía un presupuesto de hasta 2 millones de euros. Madre mía. Es decir, que para ser un equipo de baloncesto en silla de ruedas, mucho presupuesto. Y algunos clubes de baloncesto, incluso de fútbol, desearían tenerlo. Ya te digo. Y bueno, gracias a ese presupuesto, pues dice que uno o dos años, lo que pudo, hasta que el equipo desapareció, pues vivía del baloncesto en silla de ruedas. Es decir, los viajes, hoteles, todo iba pagado. Y únicamente se dedicaba a eso, a jugar a baloncesto. Solo que ahora, pues en una categoría inferior, pues sí, claro, sí compagina el baloncesto con otras cosas. Rápida transición, buen balón de Willy. Y se sale ese balón de dentro, pero el rebote sigue siendo para Moy. Pide calma Francis y espera que se coloquen sus compañeros de nuevo. Balón interior para Moy. Moy, superioridad física y anota. Anota Moy, 34-17. 2.5 para el final del segundo cuarto. Qué bueno es Moy, Buena anotación ahí del jugador venezolano. Y vemos cómo intentan, pues, Armadillo intentar retrasar que Moy se recupere la defensa para que entre. Falta personal de Willy, que la reconoce. Se disculpa con Tino y dispondrá de dos tiros libres. Y hay cambios y entra con el número 22. Pepillo. Entra Pepe, que lo conoces tú, ¿no? Que lo conozco, estudiamos en la misma escuela de gerencia. Va Tino con el primero. Anzatino se queda corto. No se le da tampoco los tiros libres. Ha metido solo uno, creo, el Gran Canaria. Va con el segundo. No, tampoco falla. Me está costando anotar en este segundo periodo, en este segundo cuarto, al conjunto de Gran Canaria. Buena defensa ahora de Arturo. Pero sigue siendo posesión para Moy. Pide calma Francis. Va al interior para Rincón. Lo frena muy bien Mendy. Puede recalcular. Lanza Francis. No toca ni el aro ese lanzamiento. El rebote es para Tino, que rápidamente lanza el balón para Arturo, pero recupera bien Rincón. Y ahora hay falta personal, llegó tarde Joel. Está haciendo un buen balance defensivo el Churriano.
Cubillán Churén inclusive buen balance defensivo y está dominando las dos facetas, tanto en ataque como en defensa del partido, y esto se está notando en el marcador, 34-17 ya de diferencia. Sí, sí, prácticamente no lo están dejando jugar. Vale, el interior para Moy y no, esa vez no falla. Recupera Mendy. Y ahora sí puede salir rápidamente a la transición del conjunto Gran Canario. Recupera Arturo. Arturo para Tine. Y lo para bien Francis Sánchez. Busca salida. Eso sí, la encuentran a Arturo. Arturo se les puede escapar la pelota. No, la consigue mantener. Y seguirá siendo posesión para el conjunto Gran Canaria. Mientras hemos visto a Rincón, que ha parado muy bien al único que ha conseguido ver aro en este segundo cuarto por parte del conjunto Gran Canaria, que es Mendy, y vemos como hay un pequeño cara a cara con él. Sí. Se prepara Vicente ya para entrar en pista. Se acaba la posesión, buena defensa del conjunto de Churriana, y ahora dispondrá el cambio, entrará con el número 7 Vicente y se sienta con el número 0 Moy. Vaya dos tanques, uno por otro. Bueno, para Rincón. Buen bloque ahora de Pepe, evitando que haya superioridad. Entra Francis. Francis va al interior para Mario. No, falla, tampoco toca aro. Hemos visto dos o tres acciones iguales. Lanzamientos, ¿sí?, por parte de los dos equipos que no han podido tocar aro. Bueno, para Arturo. Arturo recalcula ante la parada de Mario. Arturo puede lanzar, le dejan espacio. No sé si era un pase interior o un lanzamiento, pero vemos ahí recriminaciones por parte de Mendy a Joel, que eso, yo creo que era una pantalla para que pudiese recibir el número 25 abajo en el poste, y no se entendieron entre los jugadores de Gran Canaria. Llevamos unos minutitos sin ninguna canasta por parte de ninguno de los dos equipos, como has comentado antes. A ver, bueno, si antes de que se acabe el segundo cuarto. Le quedan 30 segundos para eso. Bueno, para Rincón. Rincón para Vicente. Se sale de dentro. Parece que no. Les va a quedar la última posesión. El reloj de posesión y el reloj del cuarto va ahora décimas de diferencia. 15 segundos para que acabe. Balón para Tino. Tino, balón interior para Arturo. Ahora sí, buena canasta. Buena canasta. Quedan 5 segundos. Balón para Francis. Intentará un tiro a la desesperada. Balón para Rincón. No, corta bien Tino. Y falta personal. La reconoce Rincón justo al final de posesión. Y quedarán. Nah, se acaba el cuarto directamente. Coincidió la falta personal con la finalización del cuarto. Por tanto, 34-19. Termina el periodo. Termina el segundo cuarto. Balance de esta primera parte del encuentro, Carmen. Pues bueno, aunque empezó bastante igualado, ha sido un espejismo de lo que realmente hemos visto en la cancha. El Cubillán Churriana se ha comido el Gran Canaria por completo, tanto defensivamente como atacando, y psicológicamente creo que el equipo canario está muy tocado. Veremos a ver cómo reacciona, qué intenta, qué indicaciones le da el entrenador Gran Canario a sus chicos para intentar igualar al menos el marcador y que siga habiendo partido y que siga estando interesante hasta el final del encuentro. Ahora una pequeña pausa y en nada volvemos.
conjunto sevillano, vemos como el entrenador ha decidido dar descanso a Mendy, que era uno de los jugadores más destacados del equipo en esta primera parte. Y sale, pues bueno, Tino con el número 5, Arturo con el 24, Joel con el 25, Armillo con el 8 y falta con el número 19, Luis. Ya están los 10 protagonistas y a la espera del ok de la mesa para empezar este tercer cuarto. Esperemos que el Gran Canaria le haya servido este tiempo de descanso para cambiar un poco su mentalidad. Ya rueda, Jazz inicia este tercer periodo. Balón para Arturo, primera posesión de esta segunda parte para el conjunto Gran Canario. Arturo de 3. Ahí estamos. Triple. Parece que Arturo me ha escuchado, lo tenemos de aquí cerquita. 34-22. Empieza bien este tercer cuarto el conjunto Gran Canario. Balón para Vicente, muy mano a mano con Francis Sacha. Qué buena conexión. Pero Mario no puede culminar. Balón largo. Y bueno, pensaba que iban a pitar campo atrás. Palmeó en última instancia Mario Torre y cogió el balón Francis. Balón para Rincón. Anota Rincón. Buen corte del lado contrario justo al final de la posesión. Muy buena canasta del colombiano. Balón para Tino. De nuevo el balón para Arturo. Arturo se atreve con el triple de nuevo. No, esta vez se quedó un cortito, se quedó un pelín corto. 36-22, 8-51. Pues parece que sí, lo que has comentado antes. Si se echan al quitrón o algo se echan en las manos. Fíjate en las manos de Arturo. ¿Verdad? Tiene... Quizás sea lo que tú has comentado. Sea magnesio para intentar evitar que la pelota no se escape. Yo he dicho alquitrán medio por los cerros de Úbeda. Pero tú me has entendido. Yo creo que los oyentes posiblemente también. Perfectamente. Nos referíamos al magnesio o otro tipo de pegamento, de sustancia para intentar evitar que la pelota no se resbale. Mientras ha habido canasta de Willy, otra vez el máximo anotador del encuentro. Ya son 18 puntos para él. Balón para Arturo. Una serie de bloqueos por parte del conjunto de Gran Canaria para intentar mover la defensa. Y se come la posesión, recupera el balón el conjunto granadino. Vemos que le cuesta en estático jugar al conjunto de Gran Canaria, al conjunto de la isla. Sí, yo creo que es lo que más le está costando, porque luego el contraataque no lo están haciendo nada mal con Arturo de referencia. Pero en el estático es muy superior el Granada. Granada churriana. Lanza ahí, le dejan en distancia. Mario coge el rebote, pero no puede. Balón para Tino. Quiere salir rápido en la transición. Buen bloqueo de Rincón. Intenta llegar a la ayuda. Y lo frena bien. Se el balón buscando a Luis. Luis para Joel. Ahora han salido bien de esa presión. Coge la pelota Arturo y pide calma. ¿Puede lanzar? No se dispone a lanzar. Vemos cómo está muy cerrado el conjunto de Covirán Churriana y otra nueva buena defensa. No están llevando bien el compás del encuentro, de las posesiones, y vemos cómo ya preparan cambios. Han perdido dos seguidas. Yo creo que eso es resultado de que se está cerrando muy bien el conjunto granadino en la zona y reta al conjunto Gran Canario a lanzar de tres, lanzar exterior, pero no hay muy buen acierto. Ahí y ahora entra... ha habido, para eso ha entrado Mendy. Va a intentar buscar balones interiores. Se ha notado su ausencia durante estos primeros minutos. Balón para Francis. No puede, se sale de dentro. Esto rebote para quién, sino para Arturo. Balón para Tino. Pero recupera bien la pelota Rincón. La pide Vicente y el balón va hacia él. Culmina el contraataque. 40-22. 18 arriba el conjunto local. A ver si puede reaccionar el conjunto Gran Canario. Balón para Tino. Intenta buscar alguna posición
Arturo, se van a volver a comer en la posesión. Otra nueva buena defensa del conjunto de Churriana. Ya son tres. Ya van tres seguidas. Tres defensas consecutivas positivas para ello. Ni siquiera la entrada de Mendy ha podido cambiar eso. Al interior para Mario Torres, que sigue sin encontrar canasta. Ahora sí anota. Uno de cinco en tiros de campo. A la quinta fue la vencida. Lo ha celebrado con rabia. Tenía ganas de meterla. Balón para Mendy. Una defensa de Rincón. Tino puede lanzar. Y tampoco entra. No le está saliendo nada en este partido a Gran Canaria. Buen bloqueo de Mario para dejar el pasillo a Willy. Qué gran balón interior para Rincón. Y anota rápido en la transición. Y vemos cómo ya se preparan cambios en el conjunto de Gran Canaria para intentar, pues bueno, buscar algún tipo de reacción. Y bueno, ya es que está muy difícil, son 22 arriba. Es verdad que falta todavía 15 minutos para que termine el encuentro, pero lo veo difícil. Sí, es complicado, pero hombre, nada es imposible. Aunque, viéndolo visto, mucho tiene que cambiar la cosa. 3 segundos de posesión, intenta colgar. Recupera bien la pelota justo Willy, al límite de la posesión. Balón colgado para Rincón. No, tiró por debajo de la canasta, le dio en el aro. Ahora sí quiere salir rápido, balón para Tino. Llega bien Francis Sánchez a cerrarlo. Y tiene que reajustar el sistema. Vamos arriba, ahora sí hay superioridad física de Mendy sobre el Rincón. Y tiene que llegar en la ayuda Willy, haciendo falta personal en la segunda. Y ya se preparan cambios por parte de los dos equipos. Va a entrar con el número 3 Sergio y con el número 19. Bueno, se va con el número 4 y entra con el número 19. Se marcha Willy, es su tercera falta personal ya. Sí, cierto. Y habrá fondo, la falta ha sido abajo. Han indicado los colegiados que ha sido abajo. Y por tanto ha habido fondo. Arturo la cuelga para Mendy. Falta personal de Sergio, que la reconoce y dispondrá de 2 tiros libres. A ver si desde la línea de tiro libre consiguen poco a poco acercarse en el marcador. Les vendría bien meter este tiro libre, por lo menos para que se mentalizaran un poquito. Si lo fallan. Ese ruido que escuchan, ese sonido ambiente que hay, es porque hay afición en el pabellón. Sí, y además están disfrutando bastante con su equipo. Recordemos que la afición es granadina, porque le ha costado llegar a los de Gran Canaria. No me imagino a los aficionados que hayan intentado venir. Y buena defensa ahora de Arturo, parando el contraataque. Regulación de Sergio para Rincón, no puede. Rebote para Mendy, que se le escapa, pero consigue atraparlo en segunda instancia. Quiere salir rápido en transición, pero vemos gran balance del conjunto de Churriana. Sí, lo están haciendo todo bien, la verdad. Están atacando bien, defendiendo bien y bueno, es un reflejo del marcador. Tiro para Arturo, llega bien a puntear ese lanzamiento Sergio, evitando que no pueda anotar. Rebote para Mario. Y ya sale rápido en transición el conjunto granadino. 3-2. Ya ha recuperado bien Gran Canaria, Santa Lucía. Pero flota a Francis y anota desde el codo de 45 grados. 46-23. 3:30 para el final del tercer periodo. Y se prepara Pepe con el número 22 para entrar a pista por parte del Cobirán Churriana inclusivo. Menudo bloqueo le han hecho entre Vicen y Sergio a Mendy, para evitar eso que hablábamos antes. Entra bien Tino, bien ha salido ese bloqueo directo, ya notó, entró hasta la bocina, hasta la cocina y dos más contra el tablero. 46-25, reducen la diferencia a 21. Choque fuerte al límite de la falta, no lo consideran los colegiados. Balón para Vicente, balón para Francis, que consigue evitar que se salga. Francis penetra, viene el apoyo corto de Rincón, pero se pasa de largo y ahora sí, sale rápido la transición. Arturo puede anotar, 2 más fácil, veremos si lo consigue. Y anota.
anota 46-27. Bajan de la renta de 20 puntos. 2:40 para el final. Tiene la cara de rabia Arturo. Está cabreado. Bueno, el partido de su equipo, yo creo. No le está saliendo. No le han salido bien las cosas en el segundo periodo. Ahí ha habido la diferencia. Y lanza Sergio, ya anota Sergio. Empezó muy bien Arturo, junto, bueno, también el conjunto en sí. Pero no le está acompañando su equipo, aunque le está intentándolo. Ahí va de nuevo. Mira, entrando. Y vuelve a anotar. Tres acciones consecutivas acabados en canasta. 48-29. Ya sale rápidamente Francis. Pero es uno contra tres, va en inferioridad. Decide frenarse, no, espera a sus compañeros. Pero llega a entrar, balón para Vicente y a placer. Otra vez el apoyo corto. ¿Cómo se ha metido ese balón entre toda la defensa canaria? Gran pase de Francis y muy bien el apoyo corto de Vicente. 50-29, 1:30 para el final del tercer cuarto. Balón para Tino. ¿Qué opinas de lo que ha dicho Xavi, el entrenador del Barça? Sobre proponer, igual que se hace en baloncesto, parar en las interrupciones del partido, aplicado al fútbol, ¿cómo lo ves? Eso ya yo creo que nos beneficiamos todos, es decir, los deportes, tanto el baloncesto, el fútbol, el balonmano, pueden aprender cada uno de ellos. Y algo que decía Johan Cruyff, eso que se pudieran permitir los cambios de balonmano en el fútbol. Y como si no, los tiempos muertos que hay aquí en el baloncesto. Yo opino igual que tú, yo lo veo la mejor fórmula. Es complementar normas de deportes con otros, no, claro. Hay nada incompatible. Además, es como tú dices, es bueno. Es que para mí eso sería una gran evolución del fútbol. Se acabarían las pérdidas de tiempo y las tonterías que vemos en muchos de los partidos. Bueno, tenemos suerte de aquí en el baloncesto y sobre todo en el baloncesto inclusive de silla de ruedas, pues no se dan esas circunstancias, claro. Y podremos disfrutar de partidos con rápidos tránsitos. Entramos en los últimos 15 segundos de encuentro. Lo frena bien Mendy a Sergio. Tienen que recalcular. Vicente, 10 segundos. Balón para Francis. 5 segundos después para que termine el cuarto. 3, 2, 1. Entro. Sobre la bocina. Nota Francis. 54-31. Se acaba este tercer cuarto. Seguimos en la misma línea que los demás. 23. Incluso un poquito más. Sí, ha ampliado la distancia al conjunto de Cobirán Churriana, inclusive ya son 23 arriba. Y mientras vemos a Arturo y a Willy, que ha habido un pequeño enganchón o le está intentando ayudar. Creo que tiene algún problema con la rueda derecha. Intenta ahí solucionarlo. Y bueno, vemos eso, que aquí pues, todos se ayudan entre todos. Y también es posible que disfrutemos de estos partidos gracias a la Federación Española. Sí, la verdad que hace una labor impecable. Y además, ustedes que lo estén viendo en directo también es gracias en parte a ellos. A ellos y al Ayuntamiento de Churriana, que hace posible, junto con la Federación Española y Bubucela TV, que todo esto sea posible. En Granada lo podrán estar siguiendo a través de TG7 en diferido. Actualmente son las 9:33 de la noche. Ustedes, los que lo estén viendo en diferido para TG7, pues podrán ser las 11:33 más o menos de la noche. Y bueno, gran partido de baloncesto. Ha salido muy bien, ha dominado tanto en ataque como en defensa el conjunto de Cobirán Churriana inclusivo. Y es verdad que al baloncesto Gran Canaria en silla de ruedas, pues le ha costado, al Santa Lucía le ha costado un poquito. Sí, la verdad que han venido pocos, solamente lo hemos comentado antes, están 7. Quizá tampoco le haya venido bien el tener que retrasar el partido hasta las 9:45. Y bueno, al final tampoco es que se estén jugando mucho. Sí, con lo cual no es un partido de vida o muerte. Quizá de ello se puede explicar que vengan con tan pocos efectivos. Y yo creo que el Churriana quería darle una alegría también a su gente y darle una alegría como cierre de esta fase. Porque recordemos que los dos conjuntos
Gran Canaria, Santa Lucía y Cobirán Churriana inclusivo pasan a disputar la liga por la liguilla por mantenerse en la categoría, ya que no han sido capaces de clasificarse ante la fase de la liga de fase de ascenso. Porque recordemos, verdad, que Cobirán Churriana inclusivo llegó a situarse primero de grupo de líder con un balance de 3-1 favorable, pero las visitas aquí de Getafe y de Dos Hermanas pues le ha demostrado que hay equipos bastante superiores a ellos. Y ya lo mencionaba César Guisado el encuentro de hace dos semanas. Getafe tiene mejor equipo incluso el del año pasado, que está en una categoría superior. Sí, totalmente. Aunque bueno, si esto acaba que tiene toda la pinta con una victoria del equipo local, para nada es una mala temporada del Churriana inclusivo, porque con un balance son 4 derrotas y 4 victorias, con un equipo que acaba de ascender, que incluso llegó a estar líder, oye, no está nada mal. Luego por parte del conjunto de Santa Lucía, Gran Canaria, es verdad que bueno, todavía no han podido disfrutar, no saben lo que es ganar en esta liga. Ya recordemos 0-7 en derrotas y les queda un partido, creo recordar, atrasado también por COVID, contra el Leganés. Leganés la semana que viene jugarán. Recordemos que el día 26. Día 26, previa aquí en Andalucía al día de Andalucía, el puente de Andalucía, que van a poder disfrutar en la comunidad andaluza. Pues el conjunto de Gran Canaria disputará su encuentro contra Leganés el sábado 26 quizá de febrero. Si esto acaba así, quizá ahí sí tendrán una nueva oportunidad para por lo menos cerrar la temporada, bueno, esta fase, con al menos una victoria en su clasificación. Verdad que se enfrentan a los segundos de la liga, un partido bastante complicado, pero bueno, todo puede pasar. Nada es imposible. ¿No le ganó el Alcorcón al Real Madrid? Bueno, y lo pudimos ver ayer. El viernes pudimos verlo en... Bueno, ayer sí, para los que estén viendo el partido ahora en directo, para los que lo ven en diferido en TG7, pues será el viernes, pero hubo sorpresa en la Copa del Rey que se está disputando aquí en Granada. Están teniendo la suerte los granadinos de poder disfrutarla. Y una sorpresa, UCAM le ganó a Valencia. Un partido muy, muy igualado. Y en estos instantes se está disputando, pues eso, habrá empezado ahora mismo el encuentro entre el Fútbol Club Barcelona y el UCAM Murcia. Y quién sabe si vuelven a repetir esa hazaña. Mientras siga anotando Vicente, dominando hoy los tableros del pabellón municipal de Churriana, 12 puntos ya para él. Y se prepara Willy para salir cuando quedan 7:30 para el final del encuentro. 56-31 favorable al conjunto de Cobrián Churriana inclusivo. Perderá ahora la pelota Mendy, que se enfada consigo mismo. Lo frena bien ahora. Balón para Francis para Moy. Buena ahora transición ofensiva y hace falta personal para pararlo Tino. Será la cuarta falta personal. Cuando están sobre el terreno de juego Vicen y Moy, lo que tú comentabas antes, la superioridad física del Churriana es abismal. Jugadores muy altos y yo creo que a priori esa era una de las posibles detalles que tenía que mejorar el conjunto de Gran Canaria Santa Lucía. Sabía que ahí le podían hacer mucho daño y sí, eso ha pasado. La gran mayoría de los puntos del conjunto de Cobirán Churriana inclusive ha venido por parte de esos dos jugadores, de Moy y de Vicente, aparte de la aportación de Willy. Lo han aprovechado muy bien, la verdad, el conjunto granadino. Balón para Mendy, a ver si puede reducir distancias. Se prepara, lanza, no. Salió ese tiro, ahora buena mano, puedes recuperar la pelota, eso sí, la recupera Mendy. Para bien Willy, reconoce la falta personal. Y será pues la cuarta falta personal también para él. Dos jugadores con 4 faltas, recordemos. Tino, para el conjunto de Gran Canaria Santa Lucía, lleva 4 y Willy acaba de entrar. Balón para Tino, se le escapa la pelota. Ahora campo atrás y recupera la pelota Cobirán Churriana inclusivo. Sacará Pepe. Balón para Willy.
Nadie sale para la Willy, balón interior para Moy. Ahí vemos la superioridad de la que estabas hablando antes. Y no, esta vez falla. Ahora sí coge el rebote. Quiere salir rápido en transición. Mendy. Mendy se para, balón. Sigue él botando. Se cuela hasta la cocina. Lo frena bien Moy. Tino, balón para Arturo. Arturo de nuevo para Tino. Vemos ahora cómo buscan el balón interior para Mendy, que verdad es el único jugador que a priori tiene esa capacidad física para poder intentar luchar contra los interiores de Kobe Anchuran inclusivo. Sí, pero tampoco les está saliendo del todo. Y de nuevo otra buena defensa del conjunto de Churriana. Ya son 4 posesiones en las que no han podido finalizar el conjunto de Gran Canaria. Ahora buen bloqueo de Pepe para retrasar ese balance defensivo. Y ahora buena mano de Arturo. Se disculpa Francis porque ha podido haber un choque entre ellos dos. Pero seguirá siendo posesión para Kobe Anchuran inclusivo. Está siendo un partido limpio, ¿no? Hay mucho algunas faltas personales, pero no está tampoco el juego parándose demasiado. Es verdad que los partidos de baloncesto en silla de ruedas pues suelen ser limpios, se suelen conocer entre ellos y poco más, no intentan buscar. Es una categoría bonita esto. Vamos para Armillo. Miro para Arturo, buen bloqueo, lanza Arturo. No, oh, se sale de dentro. No quiere entrar. No le está saliendo nada al conjunto de Gran Canaria. Muy doble para Willy, buena mano de Arturo, intentando evitar, intentando molestar, pero Willy vuelve a anotar. Y al conjunto granadino le sale todo. Sube la pelota Tino. Vemos como ya se preparan cambios por parte de los dos equipos. Ahora sí, anota. Intenta reducir distancia en el marcador. Para que al menos la victoria, que todo parece indicar que se quedará en tierras granadinas, pues no sea tan abultada. Ya sería una épica de las mayores de la historia. Son 33 abajo el Gran Canaria. Balón interior de Willy buscando a Moy y Moy para la tabla. Anota 2 puntos más, 62-33. 29 arriba, Kobe Anchuran inclusivo. Balón para Tino. Tino para Arturo. Tiene que recalcar. Entramos en los últimos 7 segundos de posesión. Balón interior para Mendy. Y sigue siendo posesión para el conjunto de Gran Canaria. Y seguirá habiendo 4 de posesión. Con la entrada de Edu, ya son todos los jugadores de Kobe Anchuran inclusive los que han jugado en el encuentro. Y por parte de Gran Canaria ya lo habían hecho desde el primer cuarto, debido a que hoy están solo 7 jugadores. Entra además ahora uno de los más jovencitos del equipo granadino. 16 añitos tiene Edu. Quiere salir rápido en la transición Francis. Francis tiene el pasillo, se la dobla para Moy, Moy para Willy, han jugado a placer ahí, pero Willy no consigue convertirlo. Pepe lanza, tampoco entra, rebote para Tino. Buenos bloqueos ahora, pero vemos la rápida transición, falta personal de Moy. Que bueno, se muestra algo sorprendido. No consideraba que podía haber sido falta personal. Y es su segunda, tanto para él como para el conjunto de Kobe Anchuran inclusivo. Que ya entra con 2. Bueno, para Arturo. Arturo lanza. Estaba pisando. Tenía la rueda sobrepasando la línea de 2. Y por tanto los árbitros no han considerado que sea triple. No es triple. Pues muy poquito, pero no lo ha sido. 62-35. Entramos Hubiera en los últimos 3 minutos. El primero del partido. Falta personal de Armayo. Será la primera y vuelve a pista Mendy para intentar frenar esa superioridad que tiene el conjunto de Kobe Anchuran inclusivo en el poste bajo. Ya pondrá el balón en juego Francis Sánchez. Balón para Willy. Vemos que se prepara también Mario Torres para salir a pista. Se está quitando la sudadera. Conexión de Francis con Moy. Y
falla. Rebote para Edu, que consigue su primera canasta. Y cómo lo celebra, cómo lo celebra el banquillo de Coviral Churriana inclusivo. Y la grada está a tope ahora. Esta canasta de este jovencísimo jugador de 16 años, mientras que intenta responder Arturo con otro nuevo triple. Ya anotó uno en la primera mitad, pero ahora no le está entrando. Oh, con 16 años, está jugando aquí en la segunda división del baloncesto profesional de baloncesto en silla de ruedas. Es un mérito. Sí, sí, promete este chico. Y a otro que prometía mucho, que tal como lo estaba haciendo Paco Quiles, pues se marchó al Unión. Se marchó. Se marchó al Unión, o sea, a mitad de temporada. Marcha, como has comentado antes, le ha hecho mucho daño al equipo granadino. Pero bueno, tiene unos grandísimos jugadores como para seguir compitiendo en esta categoría, sin lugar a dudas. Y ahora vemos cómo de nuevo vuelve a anotar Arturo. Y entramos ya en los últimos dos minutos de encuentro, 64-37. Se preparan Sergio y Mario Torres para salir a pista por parte del conjunto de Churriana. Balón para Moy. Moy para Francis Sánchez. Se sale Edu para no hacer 3 segundos en zona. A la puerta atrás bien de Pepe, pero se le escapó en última instancia. Sigue siendo, bueno, recupera la pelota en el conjunto de Gran Canaria, Santa Lucía. Y ahora sí, entra con el número 6 Sergio, se marcha Francis Sánchez. También lo acompañará al banquillo Willy y entrará en su lugar Mario Torres con el 15. 64-37, 1.5 para el final del encuentro. Vamos para Armillo, se atreve a lanzar de 3, pero no toca aro. Ese lanzamiento no ha tocado aro. Se quedó corto. Tiene que ser complicado, porque ya vemos que algunos profesionales, cuando tiran de 3, les cuesta llegar. Pues para ellos que están en silla de ruedas, pues claro, tiene que ser más complicado aún. Por eso el porcentaje de triples no es tan alto como puede ser en la liga de baloncesto profesional. El impulso es bastante difícil. La fuerza de brazos tiene, hace mucho gimnasio, claro, para la parte del tren superior. Ahora sigue siendo posesión. Y ahora avisan los colegiados, porque Joel no puede salirse de pista si un jugador está jugando. No puede bordear la banda, la pista por fuera. Y la próxima vez que lo haga cualquier integrante del conjunto de Gran Canaria Santa Lucía, será sancionado con falta técnica. Balón interior para Sergio. De Sergio para Mario, pues se le escapa. Se le escapa la pelota y ya ha habido 4 o 5 acciones de esas en el partido. Sí, parecidas. Mencionábamos lo del magnesio, que en la NBA lo hacen varios jugadores. Aparte para dar espectáculo antes del inicio del encuentro. Que también. Entramos ya en los últimos segundos del encuentro, 50 para el final. Oh, le hace la corbata ese triple de Tino. Rebote para Mario Torres. Balón inter para Sergio, que buen robo de balón de Arturo, que quiere reducir la ventaja, maquillar un poco el marcador. Arturo para Mendy, hacia atrás, no, sale de dentro. Rebote para Pepe, el más bajito del equipo, consigue el rebote, quiere subir Sergio. Sergio para Moy, Pepe la pide, pero Moy no lo ve claro. Quiere rearmar el juego, ahora sí, sale una conexión, Pepe lanza, no, falla. Se le escapa la pelota. Y recupera la pelota Mendy, 10 segundos para el final del encuentro. Pepe quería meter esa canasta, le costase lo que le costase. Voy a pasar a Arturo sin mirar de espalda, balón para Tino, que puede anotar justo cuando se acaba la posesión. No, sobre la bocina no pudo anotar Tino, se acabó el encuentro, 64-37, victoria. Una más para el conjunto de Coviral Churriana inclusivo, que cierra esta liguilla pues con 4 victorias y 4 derrotas. Carmen, balance del encuentro. Pues bueno, la verdad que el Coviral Churriana ha sido bastante superior en prácticamente todo el partido, a excepción del primer cuarto, digamos los primeros 7 minutos, que estuvo un poquito más igualado, pero en cuanto el físico se empezó a notar, adiós al Gran Canaria. Creo que también se desmentalizaron mucho, no vieron en ningún momento posible la victoria,
a excepción de los primeros minutos. Y el Covirán hizo lo que tenía que hacer delante de su público. Pues victoria, a eso sí, para el conjunto de Covirán Churriana Inclusivo, 64-37, mientras se saludan deportivamente los dos conjuntos. Y muchas gracias por haber seguido el encuentro con nosotros. Carmen, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias, el placer es mío. Y nos vemos en la próxima. Buenas noches y hasta la próxima. Hasta luego.